It's getting hot, thinking when they pop, my name drop. Ain't gonna rock the spot, but they got. See you when my team top, rap toss the pot. What you saying ain't mine, so it doesn't mean a lot bigger. When they go by this, my pockets get bigger. Money legal, to keep my hand off a gun trigger. Stick up your eardrum, not your purse for my bank account. Funds need lots of ones, about a million of them. The time went about 30, now the only time I got them in yard is when my hand's dirty. Part in the fridge, perform a talent. Rise battery, from here to Napa Valley. Squash rigs, make tapes, make no mistakes. I hate fakes, I think I got time to waste. Check it, if you're wasting my time, don't be surprised if you're rocking. If you drop down, I'm a mom. Time waste for no one and everybody got to go. Estamos muy contentos de poder celebrar una vez más un juego de roller derby en Comodoro. Ya hemos hecho otros anteriormente. Fue una jornada bastante agitada y bien intensa porque comenzó el jueves a partir de las 9 de la noche, siguió el viernes. Ayer estuvimos casi 6 horas patinando entre precalentamiento y después todos los ejercicios de estiramiento, pero la verdad que estamos muy emocionados porque aparte las localidades de los equipos cercanos nos están apoyando también, tenemos gente de Pico Truncado, de Caleta Olivia, vino gente del Chaltén, hay gente de Puerto Madryn, bueno, y aparte de la presencia de José Sánchez, que él es de Tucumán, pero que en este momento está jugando para la selección argentina de roller derby masculino. Y bueno, que el mes que viene se va a jugar a Canadá el Mundial. ¿Y qué es lo que ofreció José en esta clínica? Bueno, José nos ofreció diversos tipos de ejercicios que tienen que ver más que nada con habilidades, en patines, mucho de resistencia, ejercicios de bloqueo, ejercicios de jammer, que son todas esas posiciones que van a estar constantemente adentro del juego, ¿sí? Bien en la pista. Entonces tenía que ver con eso y también el hecho de jugar con otra gente que venga de afuera de otros equipos también tiene que ver con esto de fomentar un poco más la comunicación, poder jugar con otros equipos también nos mejora a nosotros porque de alguna forma hay equipos que están mejor, entonces nosotros por ahí también podemos decir, llegar a competir con ellos en algún momento. Por ahora es un picadito, pero tal vez en noviembre nos vamos a Río Gallegos a competir allá un torneo. Así que esto surgió ahora, en este fin de semana, lo que es de positivo estos encuentros, ¿no? Tenemos el apoyo del ente Comodoro Deportes, que si no hubiera sido por eso, nosotros en este momento hubiéramos tenido que hacerlo al aire libre. Tener 4 días en un lugar bajo techo para nosotros es muchísimo y lo valoramos, obviamente, porque tener una pista como esta para nosotros es totalmente acorde. Y no solamente eso, sino también tener alojamiento para la gente, la comida, eso fue un gran apoyo para nosotros y nos da para seguir creciendo y hacer conocer un poco más el deporte en la localidad. Estuvimos entrenando jueves, viernes, sábado toda la tarde y hoy domingo entrenamos un poco y ahora vamos a finalizar con un partido de demostración para ver todo lo que estuvimos trabajando, así que súper bien, contento con la gente que vino, por cómo se dieron los días y ahora a demostrarlo. ¿En qué consistió esa capacitación que vos decías de 4 días? Vimos mucho más que nada lo que es técnica de patín, diferentes habilidades para mejorar el andar de cada jugadora y también luego de eso empezamos a trabajar en lo que sería estrategias de juego, diferentes situaciones para ir aplicando en diferentes momentos del juego. ¿Y cómo viste acá a los competidores locales? Bien, yo ya la había conocido a las chicas a fines del año pasado y ellas querían hacer algo de nuevo, así que me llamaron. Y contento porque noté un cambio desde la vez pasada que vine hasta ahora. Más que incrementaron gente nueva y vino gente de otras ciudades a acompañar. Y eso está buenísimo para el crecimiento de la región en general. En la región y el país, ¿no? Porque suma mucho también. Sí, obvio. En todo el país y la región está bueno que los equipos se junten, que hagan cosas unificadas, que se conozcan también y generen estos lazos que están buenos. En cuanto a lo personal, ahora te vas al Mundial el mes que viene en Canadá. Así es, el 21 de julio empieza en la segunda edición del Mundial Masculino, jugamos en Canadá, estaremos viajando con un equipo completo a participar y a tratar de dar lo mejor. ¿Ya estuviste participando en el Mundial en 2014 en Inglaterra? Sí, en 2014 bueno, fue la primera edición que se hizo y nosotros fuimos un equipo bastante novato, aprendiendo, pero dimos lo mejor que teníamos y la verdad que superamos las expectativas, así que este año vamos con la idea de conseguir más todavía.
one get caught out late. Just move it too quick, I ain't got time to waste. Tough time, make a tough rhyme. This thing's changed, be a long way for white line. Back in the day, seems strange, but they over now. We can try to bring it back, but they don't know you now. What you think that's for you now? It might be true, but they forgot about it. Now what you gonna do, say back and we'll get that. If you listen, get it crazy, then I fit that. If your girl is in the teens, we can split that. And if your life's crushed out, we can sit that. Or with the kickback, we can lay back about the weekend. Let the phone ring, cause I ain't got time for speaking. Nowadays, you know I'm